Cuento rapidito, nada más en un minuto. Miren, lo que pasa es que el mineral de los Tejocotes inició sus trabajos aquí arriba en 1925, y entonces el reloj que está en Tlaxiaco tenía que estar acá en Mixtepec, porque según la historia, la compañía mandaba algún apoyo en ese sentido, pero se quedó en Tlaxiaco, ya no pasó nada. ¿Dónde llevaban el mineral? Lo llevaban a un pueblo que se llama Parián. Y el Parián está allá adelante de Tenislahuaca, un poco yéndose a Cuicatlán. Ahí embarcaban todo el mineral de los Tejocotes y se iba hasta San Luis Potosí para que se fundiera allá y saliera el antimonio o el sulfuro, que servía para satisfacer las necesidades de la Segunda Guerra Mundial. Yo les estoy hablando a nivel mundial. O sea, la historia es así. Mixtepec también colaboró para la destrucción, pero involuntariamente. Y entonces hay que ver que esto ya no vuelva a suceder. Hay muchas historias, ¿eh? Antimonio, sulfuro y óxido. Tres tipos de material aquí en Mixtepec. Y pues la historia así está. El Parián, nadie sabe quién es el Parián aquí en Mixtepec. Cuando les preguntan quién es el Parián, y nosotros sí, porque hemos hecho investigación, casi 30 años haciendo esa investigación para saber que hasta allí era el asunto. Gracias. Gracias, amigos imponentes, gracias de verdad. Seguimos, ahora sí. Aquí está el